El lunes 14 de marzo termina el sorteo del libro de Espido Freire, La Flor del Norte. Así que entrad ya en la web de Silencio Se Lee y recomendadnos un libro o votad vuestros favoritos de esta lista. ¡Vamos a conocer los mejores de la semana! En ficción, volvemos a ver a Catherine Pancol con el vals lento de las tortugas. Los protagonistas siguen siendo los personajes de su ya famosa novela Los ojos amarillos de los cocodrilos. Subimos a 4 con Paul Auster y su último libro. A través de Sunset Park, conocemos a un joven que abandona su antigua vida y comienza un viaje determinante. En el número 3 se mantiene Federico Mocha y Carolina, la protagonista de un romántico libro que está enamorando con una historia muy cercana para los jóvenes. El que asciende es Javier Sierra. Está realizando un auténtico tour por España, presentando su Ángel Perdido, situado entre Santiago de Compostela y Turquía. Umberto Eco vuelve a la lista para colocarse en el primer puesto. El capitán Simonini está triunfando en el cementerio de Praga y eso lo demostráis con vuestros votos. En no ficción también hay retornos. Regresa el nutricionista Pierre Dican con este libro para los que no logran adelgazar. Y seguimos con Pierre Dican. Estrenamos en la lista una obra cargada de consejos, menús y recetas para adelgazar. Y es que no queda nada para lucir cuerpo en la playa. Las que lucieron muchos modelitos en el siglo XX fueron las divas rebeldes que presenta Cristina Morató. El libro sigue en el número 3 gracias a todos los que votáis. En el 2 tenemos a María la Brava, que sigue en su puesto. Pilar Eire descubre algunas curiosidades de la vida de María de las Mercedes, la madre del rey. Y en lo más alto tenemos a la ortografía de la lengua española. Con este libro, los seguidores de Silencio Se Lee pueden descubrir cada detalle del castellano. Y en la literatura para niños y jóvenes, comenzamos con Damon, Almas Oscuras. Se coloca en el 5 una obra que habla de espíritus demoníacos, vampiros y humanos, claro. Al número 4 entra nuevo Molly Moon y los ladrones de cerebros. Las divertidas aventuras vividas por una niña huérfana capaz de hipnotizar. En el tercer puesto tenemos a la saga Oscuros, que no abandona la lista del programa. Lauren Kate está teniendo mucho éxito con libros como El poder de las sombras. Subimos un peldaño y damos un paseo por la historia de la música a través de las palabras de Fernando Argenta, famoso por programas como El Conciertazo de Televisión Española. Y en el 1 repite La princesa de los hielos. El libro de Thea Stilton lleva varias semanas siendo el más leído por los seguidores, porque las aventuras y la magia nunca fallan.